eso de soñar con los ojos abiertos. Ese es el extra. La película está en cualquier lugar. Es otro mundo que te puedes negar que todavía no sale. Hija. Papá. ¿Quieres ir a ver nuestro tesoro? ¡Mía! Señora Sharon. Más. La verdad se siente un poco raro entrar a la mansión. ¿Como dueños? Sí, sí, sí. Bueno, ustedes son los dueños de esta casa. Oye, mi abuelo está pensando en organizar mañana un encuentro en la mansión. ¿Vienes? ¿Una fiesta en la mansión? Voy en modo mar. Y si te sumas, somos. Bailamos. Esta ya no es mi casa y esto no es una fiesta, es una farsa. ¿Ya te vas? Sí, obvio, ¿para qué me voy a quedar acá? Pues para bailar conmigo. Desde que volví de Cancún, no me puedo concentrar en nada. Ni siquiera puedo escribir canciones. Se me ocurre que quizás pueda decirle que se dice enamorado de ella. ¿Es en serio? No me digas que tan rápido te enamoraste de mí. Cambiemos a modo amar. ¿Esto qué es? ¿Puede ser que ahí atrás en los monitores diga Red Sharks? Ari decidió que ahora lo llama Red Sharks. Yo te avisé que las cosas iban a cambiar. El equipo del Shaman Rollers no existe más. ¿Eh? Sos el patinador perfecto que estamos buscando para los Red Sharks. Pero antes tendría que ver tu cara. ¡Wow! Ese patinador misterioso sí que tiene talento. ¿Quién será? ¿Qué haces mirando a Mateo? Me encanta. Además tiene una onda increíble, amiga. Y es mi ex. Simón, te dije que nos íbamos a volver a ver. Y esta vez parece que por mucho tiempo. ¿No eres tú la famosa Felicity for Now? ¡Eric! Nina, tené cuidado y pensá muy bien lo que vas a publicar. Quiero conocer ya a tu enamorado. Debe ser un sol. ¿Vos? Yo soy abogada. ¿Que estoy en un problema? El día en que llegaste, amor. Espera, no me digas, no me digas. ¿Simón? ¿Vos querés olvidar a Mateo? ¿Y Simón te ayuda a dejar de pensar un poco en él? Nina, no lo sé. Quédate un momento más aquí. Mírame a los ojos y decime que no sientes nada por mí. ¿Por qué miras así? Como... no, Hoy, lo más importante de este mundo es la familia. ¡Claro! Por eso mismo estás haciendo una fiesta cuando no tenés idea de dónde está tu hija. Salió como hablamos. Ya estoy adentro. ¿Tuvo noticias de su madrina? Por tu culpa perdimos todo. Y eso te prometo que no te lo vamos a perdonar nunca. En esta familia hubo tantas mentiras que yo ya no sé qué es real, qué no es real. Es más, ¿será verdad que sos el Benson?